encantan los momentos íntimos, nos encantan esa cercanía y ponerle música y sabor a este programa. Fin de semana, es tiempo de show. Diana Pou está con nosotros. Wow, me sonó en verso. Diana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Diana es cantante y además es actriz. Sí. Cuéntanos de tu carrera. He visto por ahí, estás en unos bares cantando. Sí, escuché alguna cosa y dije, wow, pero es una chica súper talentosa. Ay, gracias. Así que tiene que estar íntimamente. Sí, mira, ahora mismo yo estoy cantando en La Placete, en vivo, los jueves y los sábados se turnan, así que estén pendientes a las redes sociales, por Instagram, estoy siempre posteando. Así que hasta por el momento aquí. Tengo planes de regresarme a Nueva York. Estuve allá viviendo por 7 años, estudiando teatro musical, actuación y baile. Y vine al país en septiembre pasado para hacer In the Heights con el maestro Mauri Sánchez. Y de ahí me quedé hasta ahora. ¿Le cogiste el gustico? Le cogí el gustico al calor. ¿Qué es lo que tú cantas para las personas que no te conocen? Claro, mira, a mí me encanta cantar bossa nova desde chiquitita. Ese es un género que me identifico mucho. Me he ido también por la onda del jazz y el funk, pero en verdad yo canto de todo. O sea, te puedo cantar una bachata, un merengue, teatro musical, música clásica, claro. Todo lo que tú me pidas, tú pide lo que yo trataré de hacerlo. Y el video musical que tú nos vas a presentar esta noche, ¿de qué canción es? Es del famoso Benny Moré. Es la canción Cómo Fue, muy famosa en los años 50. Entonces hice una bien retro, hice una versión bien moderna, tratando de dejarla lo más estándar posible. O sea, la varié muy poco y la tiré así, solo a piano y a voz. ¿Y está recibiendo bien la gente de este país tu música? Hasta ahora sí. Estoy muy sorprendida. En verdad yo trato de siempre mantener todo como va. O sea, yo hago mis variaciones, pero tampoco lo meto tan moderno. O sea, lo mantengo siempre clásico, tal cual fue escrito, con mi estilo. Okay. Más o menos eso es lo que yo hago. ¿En inglés, Diana? En inglés, en portugués, en italiano, en japonés, en francés y en español. Una chica completa. Sí. Ahora no hablo ninguno de los otros idiomas. Nada más inglés y español. Contigo en la distancia, amado mío. La gente tiene esa facilidad de cantar. ¿Cómo se cantaría en japonés? Ay, muchacha, eso es un lío. Yo tengo que escucharlo muchísimas veces para aprenderme bien cómo hacer el acento. ¿Y hay algo que te pueda decir? Vamos a ver. ¿En japonés? ¿Cómo que sonaría? ¿Cómo cantarlo? Ajá. Ay, mi madre. ¿Te sorprendí? Un poquito. Mame shiba i mitsutatu no ariwa. Ya, no puedo hacer más. Eso era de unos muñequitos que yo veía cuando chiquita. Pero queda. Sí, queda un poquito ahí. Pero qué bien. ¿Y como actriz hay algún proyecto que tú puedas contarnos? Pues por el momento estoy audicionando para todo lo que encuentre aquí. Recientemente estuve en Nueva York también haciendo unas cuantas audiciones, ya que tengo mi visa de trabajo allá, o sea que puedo estar en ambos países. Pero por el momento no hay nada concreto. Todo estoy esperando a ver. Pero una chica talentosa, que canta bien. Y además, miren cómo luce esta mujer. Gracias. Miren qué bella. Y con juventud por demás. Gracias. Así que hay muchísimos éxitos por venir. Mil gracias. Te deseamos lo mejor aquí en Íntimamente. Gracias. Y vamos a ver, ¿cómo se llama la canción? Cómo Fue, de Benny Moré. Ese es el video que nos trae Diana para concluir este programa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Como un manantial
lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, no sé. Explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de